¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Florencia. Soy compositor y arreglista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Me gustaría presentar en esta ocasión uno de mis primeros trabajos para piano, que es el poema Opus 15 en mi menor. La obra es un recorrido personal por la cosmoaudición pentáfona que tiene que ver con el mundo andino y por ende evoca, con ciertas libertades, claro, toda esta sonoridad propia de la región, sobre todo centro-norte de la Sierra Ecuatoriana. Hay ocultos y trastocados también algunos motivos que son propios de géneros musicales como el yumbo y el albazo. Han sido tratados con elementos contrapuntísticos y con recursos propios de la forma sonata. La obra aproximadamente tiene una duración de 15 minutos y lo compuse con una intención pedagógica en su momento para poder abarcar el desarrollo de la memoria en obras de un solo movimiento de relativamente grandes dimensiones. Como nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos sonatas que son importantes, sobre todo por la cantidad de pensamiento implicado dentro de la forma y de la estructura, como por ejemplo la sonata número 2 en sol sostenido menor de Alexander Scriabin o la sonata número 3 en fa sostenido menor del mismo compositor. Entonces, como para resolver problemas que tengan que ver con el desarrollo de la memoria, con el manejo de la articulación, con la factura y el orden que se da, sobre todo en el balance entre la mano izquierda y derecha, además de cierto pensamiento orquestal que se encuentra detrás del conocimiento del tejido textural en el piano, pues decidí trabajar esta obra. Evidentemente, esta obra es uno de los logros compositivos personales que más me han costado y que también más me enorgullecen, debo confesar, como compositor. Y en este caso vamos a tener la interpretación del maestro Luis Fernando Tapia, un gran amigo y colega que ha tenido la generosidad de estudiar esta obra e interpretarla para nosotros. Un abrazo. Thank you.
¿Qué tal? Es un gusto para mí poder presentar en esta ocasión el Pasillo para violín y piano, opus 40 en re menor. Es una obra pequeña, pero interesante, que plantea varios aspectos melódicos que tienen influencia clara de Fritz Kreisler y de Johann Strauss. La evocación hacia la música popular ecuatoriana, en este caso, es clara pero moderada, y la forma musical pues está influida por el vals vienés. Espero que lo disfruten. Un abrazo.